Libertador de la Mía en Flor de Lis del Agrado. Viene el querero Villadanila en Río Negro, monta José Alexander Betancourt. Número 5. Se presenta Medias del Agrado. Tiene registro certificado de as de silla. 51 meses de edad, de color castaño. Enlega de Libertador de la Mía en Flor de Lis del Agrado. Su abuelo materno es favorito de Palo Santo. Su creador es Conrado Guarín Zapata. Es de propiedad de Carolina Guarín Gómez. Se encuentra en el criadero Villadanila de Río Negro, Antioquia. Es un montador José Alexander Betancourt Cardona. Número 4. Medias del Agrado. Número 4, Medias del Agrado. Categoría 10, yegua de 48 a 60 meses del trote y galope colombiano. Bueno, señoras y señores, parte final de la categoría de las yeguas de el trote y el galope de 48 a 60. A ver, el aplauso para la categoría que está en la pista, por favor. Acabamos de apreciar cómo esta yegua que porta el número 5 comete una falta a la docilidad y por ese motivo debemos retirarla de la categoría. Número 4, por favor, el movimiento. El ejemplar que al momento de sacar el balance y hacer la sumatoria resulta en un empate técnico con la otra participante y por eso nuevamente hay necesidad de llamarlos a la pista de resonancia, la primera prueba que se utiliza en esos casos. Ya se explicó el motivo del retiro del otro ejemplar y en consecuencia esta yegua se ubica en el marcador teniendo en cuenta las características en cuanto a su elevación, a la cadencia y a los buenos elementos de marcación en ese trote. Resaltamos esas virtudes en esta participante. Galópela, por favor, señor montador. Y aquí encontramos un ejemplar que nos cumple en la marcación del galope,
pero que definitivamente utiliza bastante espacio, se extiende un poco con relación al desempeño que tienen las otras yeguas en ese galope. Tenemos diferencias que ya vamos a apreciar al momento que se pongan en movimiento. Esta yegua supera, reitero, a la anterior en el comportamiento que tuvo en esa fase comparativa, y cuando se comparan con las otras dos, los otros dos ejemplares, encontramos en ellas, en ella, diferencias radicales en la manera como galopa, extendiéndose un poco en la tercera de la categoría. Leonato, de las yeguas del trote y el galope colombiano, aguardiente amarillo de Manzanares. ...60 meses...